¿Cómo lo conociste usted al Islam? ¿Cómo lo conocí? Sí. Lo conocí a través de mi hijo. Ajá. ¿Sí? Él se hizo musulmán y después de un año o dos años me dijo él, estoy en el Ramadán, estoy ayunando, pero ya nomás quedan dos días. Entonces yo en mi interior dije, voy a acompañar a mi hijo estos dos días. Uh-huh. Hice ayuno esos dos días, desde la mañana hasta la noche, ¿no? Sí. En la tarde vino él y le dije, fíjate que ayuné dos días, y se me quedó viendo. ¿Cómo? Sí. Lo invito a la mezquita a romper el ayuno, ¿sí? Y ya, fui a la mezquita y ya les dijo a todos los hermanos, es mi papá, y ayunó dos días y todos asombrados, ¿no? De que había ayunado yo dos días. Sí. ¿Sí? Dice, no, pero usted ya está exento de ayunar, pero no sé, me salió, dije, por respeto a tu religión, no era yo musulmán todavía, uh-huh. Por respeto a tu religión ayuné dos días. Uh-huh. Ah, está bien. Al año siguiente, hace poco, a este último Ramadán, vino Pedro y me dice, papá, dentro de seis días empieza el Ramadán. Mira, sentí yo una alegría, pero mucha alegría, que empezar el Ramadán. Uh-huh. Y dije, yo voy a hacer los 30 días. ¿Y cuál es tu equipo favorito en la Liga MX? Soy aficionado al Atlas, no soy fanático, no soy una persona que diga ese. Uh-huh. Me gusta el fútbol. Reconozco los equipos que son buenos. Al Atlas yo lo veo como el único equipo que ha tenido un solo campeonato. Hay un solo Dios, no se necesita más. Hay un solo campeonato, no se necesita más. Ay, Atlas, a lo mejor cortamos el entrevista. Ese es también parte de la diversidad, ¿no? Sí. Aceptar que hay alternativas. Sí, sí. Hay cosas buenas y cosas malas en todo. Ajá. Sí, hay equipos buenos y hay equipos malos. Ajá. Y el hecho de tener un conocimiento de algo, lo mejor es buscar la empatía entre todos. Sí. ¿Y cómo lo conociste al Islam? Islam lo conocí en el 92-91, 1991-1992. Yo tenía como 15 años cuando conocí el Islam. Lo conocí mediante una persona que yo trabajaba para esa persona, y él era musulmán. Y él me invitó a su casa un día y él tenía música árabe puesta. Y yo le pregunté que dónde era esa música, y él me explicó que era de Argelia, porque él era descendiente de argelino, o sea, su padre argelino y su madre mexicana, o sea, pero ese señor que siempre llevó el Islam, o sea, el único que sabía de Islam también era la ilaha illallah, entonces me invitó a su casa, yo le pregunté de la música, luego le pregunté de la religión, y él empezó a decir que los musulmanes creen en un solo Dios, y yo no tardé mucho en cuanto me dijo que los musulmanes crean en un solo Dios, que no creen en imágenes. Yo dije, esta religión es para mí. Es lo que yo he pensado desde niño. Yo pensaba, desde los 7, 8 años, yo pensaba que Jesús no era Dios ni todo eso. Mi madre me obligó a hacer lo que hacen los católicos, pero yo no creía.
pues llega un momento en que él me explica que pues, Jesús no era Dios, más que un profeta, un hijo de Dios, más que un profeta, que venía a dar un mensaje a la humanidad de bien. El profeta Muhammad S.A.D. era lo mismo, era traer el mismo mensaje a la humanidad de portarnos bien ante Dios. Entonces, yo inmediatamente tomé mi shahada, no ocupé otros días, no ocupé estudiar. En ese tiempo no había libros, en ese tiempo no había internet, en ese tiempo no había nada en Guadalajara. Además, no, los únicos musulmanes que conocíamos en Guadalajara éramos nosotros mismos, él y yo. No había comunidad, no había mezquita, nada. No sabíamos ni cómo hacer la oración, no sabíamos nada. Además sabíamos la ilaha illallah, la oración. ¿Cuál es tu equipo favorito en la Liga MX? Las Chivas. ¿Cuál es el motivo para decir ya fue ese musulmán? Básicamente que la concepción en el Islam de Dios fue lo que coincidía con mi pensamiento, porque yo creía en un solo Dios y difiere un poco en lo que se dice en el cristianismo. Entonces eso fue básicamente lo que me fue acercando un poco más. ¿Y usted, hermano? Mi historia es muy breve, en realidad. Yo estaba en una etapa de mi vida donde creía que todas las religiones eran iguales. Creía en Dios, pero creía que todas las religiones eran un tipo de negocio, un tipo de manejo de masas para manejar a la gente de acuerdo a los intereses de cada quien, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún interés de convertirme al Islam, pero conocí una persona que me compartió el Corán, me compartió una traducción del Corán y me dijo, si tú lo lees vas a querer ser musulmán. Y yo en ese momento me reí, me dio risa, ¿cómo voy a querer ser musulmán? Sí. Hasta entonces tenía prejuicios, ¿no? De los musulmanes están locos, ellos quieren dominar el mundo a través de guerras, obligar a la gente a aceptar su religión. Entonces yo tenía ese tipo de prejuicios, pero sí creía en Dios. Cuando empecé a leer el Corán, yo lo descargué en formato PDF, tenía una traducción al español, además de la versión en árabe. Y cuando lo empecé a leer, yo de inmediato sentí mucha paz. Para empezar, yo quise leerlo a solas, entonces elegí los momentos en los que en mi casa no había absolutamente nadie para yo leerlo. Y desde que empecé a leerlo me sorprendió mucho la elocuencia, las palabras con las que se refiere a Dios, o sea, el respeto a Dios, el exaltarlo, enaltecerlo. Eso me sorprendió mucho, me dejó como sorprendido, me dejó pasmado. Entonces fui avanzando, seguí leyendo el Corán por varios días y siempre me ha gustado la ciencia. Al encontrar varios datos científicos en el Corán, por ejemplo sobre las nubes, sobre los embriones, sobre el Big Bang, la expansión del universo, cosas de ese tipo fueron las que me obligaron a pensar, bueno, entonces, ¿quién escribió esto? ¿Cómo es posible que hable de estas cosas cuando son descubrimientos recientes? Y ya después encontré que el Corán fue revelado hace 1400 años, que fue transmitido por una persona que nunca supo leer ni escribir. Entonces dije, este conocimiento no puede venir de otro más que de Dios. Y yo me hice la pregunta, si quería ser musulmán, pues tenía que ser sincero. Si aceptaba que el Corán venía de Dios, tenía que ser musulmán. Sí. Y si no lo hacía, no iba a ser sincero conmigo mismo. Entonces, decidí aceptar el Islam, principalmente por la sorpresa que fue para mí el Corán. ¿Cuál es tu equipo favorito en la Liga MX? La Atlas. ¿Piensas que la vida diaria en México como musulmán es difícil? ¿O es no, no es difícil. Yo puedo desde despertar hasta dormir de la misma forma como lo podría hacer cualquier otra, siempre y cuando estés cumpliendo con tus modales y con tus pilares, que sí. Es. Pero realmente estamos en un país mega diverso, sí. En distintos aspectos, cultura, idiomas, gastronomía,
música, etnias. O sea, es un país muy, muy diverso. Sí. Y yo creo que faltan los suficientes fundamentos a la sociedad y la suficiente información para que la gente nos pueda aceptar como tal. Porque muchas veces nos critican y nos dicen, ah, eres musulmán, eres terrorista, ah, traes una bomba. Pero realmente no lo siento como ofensa, porque sé que no tienen el conocimiento y los principios de lo que es el Islam. Las personas que me han dicho que son terroristas, y trato de explicarles, y me dicen, no, es que yo estaba en lo equivocado, en lo que nos enseñan en la televisión, en las noticias. Entonces ya cuando tú le brindas esa información a las personas, cambian su mentalidad y te ven de otra forma. Sí. Y pues básicamente no somos personas extrañas, o sea, somos como una persona normal. Sí. Que podemos hacer nuestra vida diaria como cualquier otro. Mi hermano, o sea, ¿cómo cambiará tu vida después de estar? Pues no cambió mucho, porque ya muchas de las cosas ya las, ¿cómo decir?, reglas ya las tenía yo de familia. Uh-huh. Mi familia ya había inculcado algunos valores. Para mí es más bien un acercamiento más a Dios. Sí. Lo que más me ayudó. Sí. Lo más fuerte es acercarme más a Dios. Sí. ¿Y cuál es tu equipo favorito de Liga MX? Las Chivas. ¿Usted piensa que cambiará tu vida mucho después de ser musulmán? Claro que la cambia, definitivamente. Cuando empecé a conocer el Islam aquí en Guadalajara, sabía yo que había algo, pero no estaba seguro. Me empiezan a dar a conocer el Islam y me empiezan a decir lo que voy a obtener. Entonces yo decía, cualquier religión te ofrece lo mismo, lo mejor, te vamos a ofrecer el paraíso, la vida eterna. Y yo tenía dudas, dije, bueno, todas las religiones lo ofrecen. Lo que me vino a convencer fue que aquí no hay intermediarios, solamente eres tú y Dios. Todo lo bueno que hagas, Dios te lo recompensa, o todo lo malo que hagas, Dios te promete un castigo. Sí. Entonces, fue lo que me empezó a convencer, de que nomás todo lo que yo hiciera era entre Dios y yo, y eso fue lo que me llamó más la atención. ¿En cuáles maneras cambiará su vida diaria después del Islam? Cambió radicalmente mi vida, cambió para bien, en todos los sentidos. Me ayudó el Islam, me ha ayudado, yo creo que en lo que más, las personas más es evidente, mi carácter. Era yo militar, sí, y desde que conocí el Islam, siento que mi carácter se dominó, aprendí a controlar eso, aprendí a pensar mejor las cosas. Aprendí a cómo tratar mis hijos. Sí. Sí. Aprendí a disfrutar lo que tengo. Sí. Aprendí a no despertar por despertar y porque ya amaneció. A partir de que, alhamdulillah, yo me hice musulmán. Tuve una razón para despertarme, sí, una ilusión con la cual despertarme y con la cual acostarme, sí. Ese siento que fue lo que para mí al menos es la forma en la que mi vida cambió, que me dio una razón. No levantarme porque me tengo que levantar, no orar porque es la hora y voy a orar, sí. Aprendí a sentir Y el realmente por qué lo estoy haciendo. ¿Y cuál es su comida favorita? ¿Mi qué? Comida favorita. Sí. Pizza. Pizza de jamón, de salchicha y de solito. Qué bien. ¿Y la de queso? Y la de queso. Mí, y a mí me gusta el... pizza de champiñones. Ah, y hamburguesa. Ah, okay. Y hamburguesa. Papi.
galletas y Doritos. ¿Y de dulces? Ah, pues a mí me gustan los Sabritas. A mí me gusta las paletas de la rosa, los lubalines, los chocolates. Uh-huh. Y también las paletas de corazones. Oh, no, me gusta. ¿No? Jugaba rugby. Ah, bueno. Jugué rugby a nivel profesional 12 años. Oh, y mi equipo favorito, los All Blacks. ¿Y usted piensa que la sociedad mexicana está lista para aceptar a los musulmanes? Sí, porque muchas de las cosas que hacemos los musulmanes, como el yihad, en los años 50 platicaba mi abuelito que sí tenían que entrar los católicos, uh-huh, a la iglesia, y muchas de las cosas que practica uno antes, en los años 50, en los tiempos de mi abuelito, se hacía. Uh-huh. Entonces, no hay mucha diferencia. ¿Piensas que la sociedad mexicana está lista para aceptar a los musulmanes? Sí, porque es una sociedad muy diversa y cada vez más, cada vez la gente es más tolerante y acepta ideas diferentes. Entonces creo que el Islam puede coexistir bien. ¿Qué es el Islam para ti? Para ustedes. Para mí el Islam es como... Para mí el Islam es la oración. ¿La oración? Para mí el Islam es algo que se tiene que aceptar en cada shahada. ¿Usted piensa que la sociedad mexicana está lista para aceptar a los musulmanes? No. Hay mucho racismo. Hay mucho racismo de parte de nosotros, los mexicanos, incluso dentro de mi familia, yo lo sé. O sea, ¿para qué hablamos de los vecinos de otra gente? Dentro de mi familia. Yo he sentido ese. No es de nuestra religión. O sea, júzguenlo, háganlo por un lado, no lo tomen en cuenta en muchas cosas. ¿Y ustedes piensan que México es preparado para aceptar a los musulmanes? Pues, de sí, en México hay mucho racismo a diferentes culturas, porque yo he salido, voy a la calle, traigo el coffee, o últimamente una vez salí con tabo a la calle, y realmente no prepara mucho la sociedad aquí, porque, yo estuve a punto de casarme con una mujer de ascendencia afroamericana, y cuando venimos a México, había mucho racismo aquí y pues realmente no está muy preparado todavía, porque en mi trabajo hasta he recibido ofensas, me han dicho terrorista, desde niño. Cuando estuve niño me golpearon por ser hijo de un musulmán, cuando fue lo de World Trade Center en Nueva York, y fui golpeado, tengo heridas todavía en la cabeza. Y pues realmente no creo que se prepara todavía para situaciones, ¿no? Pero pues todo Allah pone los medios para que cada quien acepten el Islam, y pues inshallah. ¿Ustedes piensan que la sociedad mexicana está lista para aceptar a los musulmanes? La sociedad en México es diversa, ¿sí? Así como siempre va a haber malos comentarios, va a haber buenos. Los mexicanos les gusta mucho indagar en las cosas nuevas. También le temen a lo nuevo, ¿sí? Es por eso que hay cierta discriminación hacia los musulmanes, ¿sí? Sobre todo a las musulmanas, porque pues es a quien se les nota que es musulmana, ¿no? ¿Por qué? Porque traen el velo, la valla, la vestimenta, más que nada. Los hombres, pues, no se les nota tanto en el ámbito laboral, etcétera, porque, pues, o sea, no, cualquier persona puede traer barba, cualquier persona anda así, ¿no? Más sin embargo, creo que las cosas se dan poco a poco. O sea, la gente le gusta conocer. Entonces, cuando hemos realizado eventos de dawa, la respuesta de la gente ha sido muy, muy buena.
como digo, siempre hay como el negrito del arroz, ¿no? La persona que siempre quiere atacar, etcétera, pero eso hay en todos lados. O sea, aquí en China, en todos lados, siempre va a haber como que quienes ataquen o discriminen y quienes no. Entonces, pues, yo creo que sí. ¿Qué es lo que quieres para el México del futuro, Emprendido? Una mejor vida como para los niños, menos delincuencia. Ajá. Que haya, que sean más, pues buenas personas, que sigan más, que tengan buenos principios, porque se está perdiendo todo eso. Yo creo que espero cosas buenas para México por varias cosas. Una de ellas, independientemente del Islam, yo creo que el Islam va a crecer, inshallah, y el Islam siempre va a ser algo benéfico para la sociedad, no solamente para los musulmanes, sino que los musulmanes no nos aislamos, no nos la pasamos encerrados en nuestra casa o en la mezquita, sino que nos educamos, trabajamos, convivimos con los vecinos, con el comercio, etc. Entonces, todos esos buenos valores éticos y morales que nos da el Islam nos sirven para que la gente se beneficie también. Entonces, además de que el Islam va a colaborar, inshallah, con su crecimiento, yo creo que la sociedad de México en general está despertando de muchos años de conformismo. Como que están pensando mejor las cosas respecto a su futuro. Durante muchos años yo vi a la gente como muy pasiva, muy conforme con lo que pase. Ah, lo que pase, no hay problema, pues eso es lo que nos tocó vivir, ¿no? Eso puede ser bueno, pero en un punto extremo es muy malo porque no haces nada. Y la sociedad mexicana, yo creo que ya, al ser nuevas generaciones y ver los errores que han cometido las generaciones pasadas, ya se ven más despiertas, ya son más exigentes, buscan tener sus derechos, pero también buscan cumplir con sus responsabilidades más que... Entonces, todo ese tipo de cosas son buenas para México, y yo espero que sea así y sea algo positivo en lugar de ser algo peor, algo que nos ha perjudicado mucho quizá es pues los gobernantes que hemos tenido, que en México, pues al final de cuentas, como en todo lugar, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Sí, Alá designa a cada pueblo el gobernante que se merece. Pero yo espero que mientras más cambie la gente para bien, mejores van a ser los gobiernos también, y el pueblo en general va a mejorar, inshallah. ¿Cuál es lo que esperas por el futuro de la sociedad mexicana? ¿O cómo será en el futuro? Yo creo que una sociedad principalmente más tolerante. Uh-huh. Sí. Una sociedad más tolerante, más pensante. Al menos es... Yo tengo mucha fe todavía en mi país. Uh-huh. Mucha. Sí. Y sé que si las cosas se manejan adecuadamente, considero que va a ser una mejor sociedad cada día. Uh-huh. Sí. El camino es difícil, el futuro es incierto, pero considero que las personas buenas son más todavía que las malas. Yo, mi equipo favorito son las Chivas. Dame 5. Eso. Chivas y Atlas. Adiós, cámara. ¿Y tú? Adiós, vengan a la mezquita, porque lo dice el Adán.